siempre. Ni siquiera la muerte, amor. Ya, estoy hablando en serio. Mi amor, es que no resultaría. Ándale, ahora resulta que ya puedes predecir el futuro. No, aunque yo lo quisiera, no resultaría. Es que no te animas, no quieres, no lo provocas. Parece que tuvieses miedo de arriesgarte. Trata, intenta, María, no. Cásate conmigo. No hay nada que quisiera más que casarme contigo. Pero sé que no va a funcionar. Mira, piénsalo y quiero tu respuesta mañana, mañana muy temprano. ¿Entonces es en serio? Por supuesto que es en serio. Ya me cansé de hablar contigo como si esto fuera un juego, ¿no? Siendo tu amante nada más. ¿Qué va a decir la gente de mí? Por el amor de Dios, yo valgo mucho, merezco respeto. Tú no me puedes estar haciendo algo así. No. Estás jugando conmigo, ¿o qué? No. Mañana temprano, ¿eh? Eso se llama chantaje. Es un chantaje lo que te estoy haciendo. Entonces, es una broma. Menos mal. Mira, lo de dejarte es broma. Pero que quiero que te cases conmigo, quiero que te cases conmigo, eso no es broma. Me encantaría, de veras que sí, pero he sobrevivido muchas cosas. María, perdóname que te interrumpa, no me interesa oír, no me interesa oír tus razones, no me interesan tus razones, siempre dices lo mismo, ¿no? No voy a poder dormir. ¿No? Si no hablamos de esto, no me dejes así. No, si no puedes dormir, pues prende la televisión. No, ven. Amor. Háblame. Dime. Alejandro. Entonces, Silvia, ¿no dijo a qué horas regresaría? No me dijo nada, señora Paulina. ¿Y fue sola o fue con alguno de los hijos? No, se fue sola. Voy a hacer una llamadita y enseguida me voy. Ay, ¿no me regala un vasito de agua? Sí, señora, ahorita se lo traigo. No contesta. Quiere decir que Alejandro no está. Ese Alejandro no está. Uno más uno son dos. Ay, cómo envidio a las que no tienen que dormir solas. Aquí está, señora Paulina. Ay, gracias. Ya me voy. Por favor, dile que me llame y dile que me muero de envidia de las que tienen con quien dormir. Yo se lo digo, señora. Mira nada más. Hola, Elia. Hola, Andrés. Ay, no sabe cómo lo he extrañado, joven. Yo también, cada que se me queman los huevos pienso en ti. Ay, joven, pero qué cosas dices. ¿Cómo será? Oye, ¿ya regresó mi mamá? No ha regresado. Ah, no importa, solo venía por unas partituras. ¿No se queda a cenar, joven? Bueno, no estaría nada mal, una cena decente de vez en cuando. ¿Y usted, señora Paulina? Yo no, perdón, yo ya tengo un compromiso, gracias. Buenas noches. No te vayas. En serio, me están esperando y supongo que a ti también, tu noviecita. Cada que dices tu noviecita, suena como si estuviera celosa. Perdón, Andrés, lamento desilusionarte, pero mira, desde que me abandonó mi último marido, te aseguro que no he vuelto a tener celos. Creo que es una pérdida de tiempo. Pienso mucho en ti. Por favor, Andrés, me halaga, pero no tanto como para quedarme a cenar contigo. Muchachito, adivino tus intenciones.
Andrés, lo nuestro no es más que un bello recuerdo. Un recuerdo que no me deja dormir por las noches. Por favor. A tu edad uno duerme aunque pase un tren junto a la ventana, aunque se esté incendiando la casa de enfrente o aunque esté enamorado. Me despierto deseándote. ¿Por qué no te levantas, te das una ducha de agua bien fría o te pones mentol como los seminaristas? No te burles. No me burlo, Andrés. Mira, me halaga, cualquier mujer le halaga sentirse deseada. Pero no por eso vamos a correr a la cama del que nos desea, ¿no? Quiero estar contigo. Ya sé. Seguro con tu novia no tienes relaciones. No. Y entonces te despiertas pensando en la mujer, en la primera mujer que conociste íntimamente. ¿Es eso, verdad? Nos arrepentimos una vez. No nos volvamos a arrepentir. Yo no me arrepentí de nada, Paulina. Si fuiste mi primera experiencia y hasta ahorita la única. Y si podría tener relaciones con mi novia o satisfacerme con cualquiera, pero buenos días, amor. ¿Sabes que es la primera vez que pasamos dos noches seguidas juntos? Uh-huh. Fue maravilloso. ¿Cómo dormiste? ¿Tú cómo dormiste? Yo no dormí nada. En cambio, tú dormiste como un bebé. ¿Estuviste analizando mi propuesta? Yo duermo como bebé porque ya tomé una decisión. ¿Y sabes qué estuve pensando yo? ¿Qué? Pensaba en cómo nos veríamos tú y yo en un tiempo. Pues tú te vas a ver feliz. Feliz y avejentada. María, no podemos saber qué es lo que va a pasar en una relación. Ni ahora, ni nunca, ni en esta, ni en otra. Ya lo sé. Pero el tiempo no se detiene, Alejandro. A mí el futuro no me importa, María. Yo vivo en el presente. El futuro es solamente parte de la imaginación. A mí me gusta vivir aquí y ahora. Hoy, aquí y ahora, quiero vivir contigo. Soy contigo. ¿Y si te pierdo? No te preocupes, llámese mi teléfono y mi dirección. Alejandro. ¿Por qué yo y no otra? María, ¿por qué yo? No otro. Porque te amo. Eso ya te lo había dicho yo. Copiona. Bien, señores, creo que eso es todo. Señor, nos vemos. Hasta luego, licenciado. Gracias. Me da mucho gusto que sigas litigando. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Muy gentil. Disculpe, el licenciado Aldana llamó para saber si lo podía recibir. No, antes llame a la señorita Marcela. No, mejor llame al licenciado y dígale que puede venir. Sí, licenciado. Uf, maldita si es. Yeah.
fuerte. Tremendo. Sí, muchísima gente. Bueno, ¿me archivas, por favor, esto en mi oficina? Uh-huh. Oye, Ignacio San Millán, ¿no me ha llamado? No. Bueno, en cuanto lo haga, me lo pasas, por favor, ¿eh? Y no importa si estoy ocupada. Perfecto. Alejandro no ha llegado, por lo que veo. No, le llamé, pero no contesta. ¿Aquí tienes este recado? ¿A qué hora llamó Daniela? Hace como media hora. Gracias. Claudia. Oye, tú tienes una amiga muy íntima. ¿Sí? La quieres, la estimas. Harías cualquier cosa por su bien aunque perdiera su amistad. Supongo. ¿Por qué? Nada. Estoy pensando en un artículo. ¿Qué? Oye, Claudia, dile por favor a Connie que no me pase ninguna llamada. Y si Ignacio San Millán no me ha llamado antes de las 12, que se comunique con él, ¿sí? Su teléfono está en el directorio. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, si uno se pone de redentor, sale crucificado, ¿no? A ver. Qué escondido se lo tenía, señor Salas. Usted es un gran cocinero y yo he vivido engañada todo este tiempo. Ah, bueno, solo sé hacer huevos y los hago con muchos condimentos, pero a ver, no cantes victoria hasta que los pruebes. Acepto. Puedes aceptar que soy un buen cocinero, pero no antes. Digo, no sin antes probarlo. Pruébalos y me dices. Acepto casarme contigo. ¿Me lo repite, por favor? Acepto ser su esposa, señor. Me estás cotorreando, ¿verdad? Alejandro, ¿yo puedo bromear sobre un tema así? No, supongo que no. Mira, te sirvo de estos. Me salieron muy buenos porque son de lata. Estate el vino. Se fue a su casa. ¿Se te ofrece algo? El señor Serrano no está. ¿Por dónde es el pueblo? En esta dirección, como a 2 kilómetros y medio. Derechito. ¿Vas a ir al pueblo ahora? Sí, es que... Perdón, necesito contárselo a alguien. No sé qué decirle. Tómelo como si yo fuera un perfecto desconocido que debe pagar por sus servicios. Usted hizo todos los papeles, organizó cuentas, en fin, hizo su trabajo. ¿Pero el divorcio no se va a realizar? No. Le cobraré algo simbólico, por el papeleo. Sí, me parece bien. ¿Puedo saber por qué se arrepintió? Bueno, es un asunto profesional. Nada saldrá de aquí. No estoy seguro que desee separarme. He pensado mucho y creo que mi lugar está al lado de mi familia. Sabia decisión, don Ignacio. ¿Usted cree? Soy amigo de Daniela, pero lo entiendo. Para ella será un duro golpe, pero es lo mejor. Me alegra que lo entienda. ¿Qué tiene? ¿Se siente mal? Voy a llamar a su secretaria para que llame un médico. No, licenciado. Ya pasó. Es el estómago. A mi edad esto es normal. ¿Ha visto un médico, don Ignacio? Sí, precisamente aquí tengo un antiácido y unas pastillas. Gracias. ¿Te irás a arrepentir? Arrepentidísima estoy. ¿Sabes qué? Te voy a hacer lo menos desgraciada posible. Qué amable de su parte. Vas a ver, no va a ser precisamente un lecho de rosas, pero no te la vas a pasar tan mal. Te amo. Ese es un muy buen principio. Muy buen principio y es el único.
estoy segura de una sola cosa, Alejandro. Después de amarte a ti, no voy a poder morir con el corazón intacto. Pues de eso se trata, ¿no? Sí, ya lo dijo el poeta. Solo después de amar podemos afirmar que hemos vivido. Solo después de vivir podemos afirmar que hemos amado. No. ¿Cómo era? Te amo. Te amo yo a ti. Sí, perfecto. Tú dime dónde. En el restaurante donde comimos con Daniela. Sí, sí, lo conozco. Está bien. Sí, hasta luego. Ay, ojos, ha sido un día maravilloso. Y ahora maravillosamente angustiante. Yo no quiero regresar, no quiero quedar a vivir aquí. ¿Tú crees que a Ignacio le moleste? No sé si le moleste o no, pero para vivir juntos, alguno de los dos tiene que trabajar. No hay ningún problema. En la revista deben pensar que me atropelló un camión. Te van a correr, que es mucho peor. No, no creo. Si soy más popular que Walter Mercado. Tauro. Oye, ¿te había dicho hoy que te quiero mucho? Sí, ¿verdad? Mi amor, ¿y de qué vamos a vivir usted y yo? ¿Del amor? No estaría mal. El amor es bastante nutritivo. Sí. Yo te engordaría más de lo que estoy engordando con el trato que me das. Así, te amaría tanto que no cabría por las puertas. Y el amor es mucho más energético que la granola, el amaranto, el arroz integral. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Traemos dos coches. Vamos en un carro, nada más. No, hombre, me quedo sin coche. Bueno, vamos. Nada más que con una condición. Cada 10 kilómetros nos paramos para que me des un beso, ¿sí? ¿No? ¿Sí o no? Usted está loco, señor. Entonces nos quedamos a vivir aquí. ¿Tú sabes el trayecto que nos hace falta recorrer? Si nos detenemos cada 10 kilómetros, no vamos a llegar nunca. Cada 15. Bueno, cada 16. Está bien, cada 16 kilómetros. Yo te quiero. Te sigo. No, yo te sigo a ti. Segurito que también se lo quitó. No. ¿Ves? ¿Ves? Si no sigues las instrucciones, no puedes ver los resultados. El único resultado que tuve fue una infección en la oreja que casi me la tira. Ay, ¿ves? Qué pena. Ay, ¿ves? Es que no te lo pusiste bien. Mira, tiene que ser aquí en lo gordito, cerca de la cara. Ahí me lo puse. Mira, ¿por qué no te devuelvo yo tu arte? Tú me devuelves mi dinero. Ay, no, Glorita, eso sí que no se va a poder. Artículo usado, artículo aceptado. ¿Sabes qué? Te voy a enseñar unas cosas que me llegaron. Ya no, ya no, te debo mucho dinero, por favor. Ay, sí, a propósito de dinero, me debes 4 abonos, Glorita. Te podría cobrar intereses, pero fíjate que no lo voy a hacer. Mira. A ver, ponte una letra. Huele. Rico, ¿no? A ver. ¿Cuánto cuesta? ¿Me puedes dar chance de pagártelo la quincena que tengo? Ay, imposible. ¿Me
Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Licenciado? Gloria. ¿Licenciado? ¿Qué le pasa, licenciado? Ya me gustan todos. Sí, licenciado. Ay, ¿qué pasó? No sé, no sé. Mesero. Orden, señorita. ¿Me trae la cuenta, por favor? ¿Lo va a ordenar? No. Enseguida se la traigo. Unidades 43. Bárbara, trae un infarto en la cara diafragmática. ¿Cómo está la TEA? 60-40, doctor. Está bastante hipotenso. Aumenta la dopamina, por favor. ¿Ya están listos? Vamos. Paciente en condiciones críticas. Gloria, vas a ver que el licenciado se va a poner bien. ¿Tú crees? Sí, segurito que sí. Te tengo que avisar. ¿Pero a quién? Ay, ¿cómo que quién? A su esposa. Híjole, la otra. Yo que tú le hablaba a la legítima porque la otra... Bueno, mira, al que tiene y al cabo es la otra, ¿no? No, y la otra me va a matar si no le hables. Pues avísale a las dos y que se hagan bolas. Y si se encuentran en el hospital, ¿qué hago? Ay, mira, tú eres su secretaria, no tienes por qué andar de alcahueta con tu jefe. Sí, no es tu problema. Pues a ver qué pasa. Yo estoy mal. No, no vengas. Estás muy ocupada. Avisé que no iba a ir hoy a trabajar. No quiero salir. Ven en la noche, ¿no? No necesito que me hables cada media hora, en serio. Adiós. Ya te dije que estoy bien, Marcela. Hola, Gloria. ¿Qué? ¿Dónde está? Pero está... No te mueras, Ignacio Santillán. No te mueras, Ignacio Santillán. No te mueras, Ignacio. Bueno, pero valió la pena, ¿no? Pues sí, pero de otro modo no hubiéramos llegado nunca. María, una eternidad es lo que yo quiero pasar a tu lado. Señor Salas, ¿qué pretende? ¿Deslumbrarme con poesía? A mí me encanta la poesía. A mí también. Y si a ti te gusta, desde hoy me gusta más, entonces. Es mentiroso. A ti lo único que te gustan son las telenovelas. Bueno, pero en ninguna telenovela que se respete fracasa el amor, ¿no? De veras, los personajes pueden pasársela sufriendo 100, 200, 300 capítulos. Ah, pero en el último capítulo... ¡Tadá! Fin y beso. Ay. María, bésame. Seamos felices para siempre. Para siempre.
Ahora estamos en la puerta principal de mi casa. Por eso más. Este es el capítulo 1, escena 1. Ay, perdona, señora Marines, es que... Ella, por favor. Es que habló la señorita Gloria. ¿Y qué dijo? El señor Ignacio. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó a Ignacio? Un infarto, señora. ¿Qué? ¿Y dónde está? Me dejaron el teléfono del hospital. A Ignacio le dio un infarto. Yo te llevo, María. ¿Y dónde está el nombre del hospital? Sí, señora. Ay, Alejandro. Todo va a estar bien. Ay, Dios. Tranquilízate. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¡Ey, mía! Sí, señora. ¿Qué hospital es? A ver. Ven, vamos. Meta esta maleta, por favor. Alejandro. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Aquí tiene, tardes. Señorita, hace un rato trajeron a Ignacio San Millán. A ver, permítame. Ignacio San Millán, ¿verdad? Sí. ¿Es usted pariente de él? Sí. No, somos amigos. Ay, lo lamento, señorita. Solo estoy autorizada para dar información a los parientes. Bueno, pero puede decirme por lo menos cómo está. Cuando llegue algún familiar puede averiguar por el estado del señor. Licenciado Ignacio San Millán está internado aquí. Ah, sí. ¿Quién es usted, señora? Mi nombre es María Inés de San Millán. Perfecto. Mire, su esposo fue remitido con un infarto. Se está haciendo todo lo posible por él. Señorita, yo quisiera poder hablar con el cardiólogo o la persona que lo esté atendiendo. Sí, señora, mire, trate de calmarse. Si gusta esperar en aquella sala, en unos momentos saldrá el doctor y le informará sobre el estado de su marido. Gracias. No he podido averiguar nada, pero sí tuvo un infarto y lo estaba atendiendo el cardiólogo. Quería hablar con él, pero parece que hasta que él salga no pueden decir nada. Siéntate. Desesperación, por Dios. Siéntate. María, ¿quieres que me quede? Quisiera mucho que te quedaras, pero no tiene caso, Alejandro. Voy a trabajar y cualquier cosa yo te llamo. ¿Segura? ¿Segura? Te quiero mucho. Hola, Daniela. Hola, Alejandro. ¿Tú la conoces? Sí, es muy amiga de Marcela, mi jefe. Es que pequeño es el mundo. Como un pañuelo. Si necesitas algo, me llamas. No desaparezcas. Claro que vamos. Doctor Ramírez, a quirófano. Doctor Ramírez, a quirófano. ¿Familiares de Ignacio San Millán? ¿Familiares? Sí, doctor. Yo soy la señora de San Millán, su esposa. Soy una amiga. Sí, él se encuentra muy delicado. Fue un infarto al miocardio y afortunadamente pudimos controlarlo y en este momento se encuentra estable, aunque su situación es muy delicada. ¿Pero se va a recuperar, doctor? Pues es muy pronto para saberlo. Tendremos que esperar a que recupere la conciencia para poder valorar la magnitud del daño. ¿Puedo verlo, doctor? Aún no. Todavía lo mantendremos un poco más en terapia intensiva hasta que se recupere y después de que lo pasemos a una habitación ahí podrán verlo solamente por unos minutos. Por el momento, esperen aquí. Si hay algún cambio en su estado, pues les informaré de inmediato. Gracias. Nicolás.
casa de la niña Adriana y nadie me contestó. Ay, joven, es que pasó algo horrible. ¿Cómo está? ¿Dónde lo tienen, Elvia? No, Adriana no ha llegado de la universidad. A mí me preocupa mi hijo. ¿Ya lo saben mis cuñados? No. En casa de Andrés nadie contesta. Y a casa de la señora Emilia Elena, pues la verdad, yo no me atrevo a llamarle. Está bien, Elvia, no se preocupe, yo lo haré. Mire, cualquier cosa, por favor, llámeme, Elvia, ¿sí? Tranquilícese. Hasta luego. Con la señora Emilia Elena, por favor. Nicolás Rosa. ¿Y la señora Consuelo? Mire, cuando lleguen, dígales que don Ignacio tuvo un infarto, ¿sí? ¿Tiene con qué anotar? Doctor Pérez, terapia intensiva. Doctor Pérez, terapia intensiva. ¿Quiere esta, Marínez? Bueno, gracias. ¿Sabe cómo pasó? No, en realidad no. Sé que se puso mal, que... Gloria llamó a una ambulancia y después me llamó a mí. Sí, Gloria me llamó a mí también, pero no me dio ningún detalle. A mí tampoco, en realidad. Parece que se empezó a marear, se desmayó. Llamó a la ambulancia y cuando me habló estaba muy asustada. Pues sí, no es para menos. Dije mil veces que fuera a ver a un doctor. Lo que pasa es que Ignacio es sumamente terco. Pensó que a él nunca le podría pasar. Se queja todo el tiempo de la edad que tiene y siempre habla de la muerte, pero no hace nada por prevenirla. Es que la muerte no se puede prevenir. Uno llega a cierta edad, tiene la certeza de que la muerte va a llegar en cualquier momento. Bueno, esa sensación se tiene desde joven. Sin embargo, cuando uno es joven se siente inmortal. Digas algo, quiero decirte que tuve buenos motivos para no venir. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber cuáles? Pues la verdad no, pero te aseguro que son buenos motivos. Eres un vago y me voy a arrepentir de haberte contratado. Tuve que llevar a María al hospital. ¿Le pasó algo? ¿No te ha llamado Daniela? ¿Daniela? ¿Por qué Daniela? Es que a Ignacio le dio un infarto. ¿Qué? De verdad, señor. Gracias, señorita. Ay, no entiendo, de veras no entiendo. Ni nos dejan pasar a verlo, no nos dicen nada. ¿Qué pasa? Bueno, pues supongo que no se estabiliza o... no sé. Lo que pasa es que ha pasado demasiado tiempo. Voy a insistir, ¿no? Sabe que Daniela no tiene caso. No le van a decir nada. Además, la señorita ya está como de mal humor.
había sentido mal en estos días últimos? Pues le había dolido el estómago y luego decía que ya se le había pasado. Sí, lo que pasa es que le gusta la comida demasiado condimentada. Y me parece que está viviendo de más. Ustedes se van a casar, ¿no? Bueno, pues lo hemos hablado. Sería lo más lógico. Por una parte, Ignacio ya no tiene ningún compromiso. Y por otra, sus hijos son prácticamente independientes y manejan solos. Para él siguen siendo unos niños. Cualquier problema que tengan es como si fuera el fin del mundo. Se siente culpable por habernos abandonado. Bueno, al principio sí fue muy difícil. Pero hemos tratado de irlo superando y creo que lo estamos logrando. Él no. Me advirtió que traía un pesado baúl de recuerdos. Se entiende, ¿no? Es que él cree que los problemas empezaron desde que dejó su casa. ¿Es lo que le digo? Eso no es así para nada. Las cosas hubieran sucedido de igual manera si él no se hubiera ido. Fue mera coincidencia, nada más. Ignacio jamás se convencerá de eso. Por eso le digo que es el hombre más necio que yo haya conocido jamás.